Gracias por seguir con nosotros. Una de las más grandes desilusiones que uno tiene cuando sale de la universidad es no encontrar trabajo en lo que uno estudió. Pero entonces, ¿cómo encontrar una salida a esa situación? Me acompaña Juan Carlos Quiroga de Workforce Solutions con algunos consejos para esos graduandos. Juan Carlos, muy buenos días. Muy buenos días, Osvaldo, y muy buenos días a toda la audiencia. Juan Carlos, sabemos que la mayoría de las compañías siempre prefieren a personas con experiencia. Entonces, ¿qué esperanzas hay para los graduandos cuando buscan un trabajo? Si bien es cierto que los empleadores realmente valoran lo que es la experiencia y la madurez de los empleados en el área que se desarrollan, es importante saber que nosotros como Workforce Solutions queremos que nuestros graduados universitarios sepan que hay esperanza. Los empleadores en el área metropolitana de Houston continúan contratando y nosotros estamos recibiendo cientos de nuevas ofertas de trabajo cada semana. ¿Qué consejo tienes entonces para estos nuevos profesionales? Bueno, nosotros queremos decir si usted está preparando para insertarse en el mercado laboral y estás empezando con el tema de las aplicaciones. Como primer consejo, te queremos decir que pongas un pie en la puerta y demuestres tus capacidades. Eso significa que es posible que no comiences de inmediato en la posición o en el título que quieras dentro de una empresa o una industria, pero sí busques una posición o la manera de insertarte en la empresa o en la industria que quieras. Y una vez que estando dentro, desarrolles las habilidades que tengas y que puedas aprender. Como segundo consejo, te queremos decir que busques empresas que estén que ofrezcan programas de desarrollo o de formación. Busques empresas con programas de pasantías, programas de capacitación gerencial o aquellos que incluso ofrezcan lo que es el reembolso educativo. ¿Por qué? Porque esto suele ser una pista que las empresas te quieren entrenar y quieren que te quedes con ellos para poder capacitarte y desarrollarte. Una vez que estés adentro, aproveches la experiencia al máximo y aprendas lo que más puedas. Y el tercero, esto también le va a mostrar al empleador tu deseo de aprender y de crecer con la empresa. Y al mismo tiempo, 10 segundos, ¿dónde recomiendas a los graduandos que comiencen a buscar sus primeros empleos? Bueno, nosotros básicamente lo primero que queremos decir es que apliques y que tengas que tener un currículum sólido y fuerte. Y en base a eso, nosotros como Workforce Solutions te queremos ofrecer ese servicio de manera gratuita. Y nosotros queremos también ofrecerte cómo completar una solicitud de empleo profesional, responder las preguntas de la entrevista y tener éxito en ese primer día de trabajo. Si estás buscando esto y más ayuda, llama al 713-243-6680. Juan Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Osvaldo. Un saludo cordial para toda la audiencia.